Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Todo bien, el mundo contento, a pesar de que el tránsito hoy está un poco congestionado. Está difícil, pero vamos a ver si Luis Abinader resuelve con los AMET. Porque fíjate que... ¿AMET? Claro, porque fíjate que en el metro y en el teleférico no hay tapón porque no hay AMET. Ahí no hace falta AMET, ¿verdad? El día que lo metan ahí se fuñó eso. ¿Tú sabes que los vagos? En este día me llegó una especie de meme. Sí. Que decía, Shaquille O'Neal. Líder en tampones de la NBA. Entonces, ponen una foto de un AMET, líder en tampones de República Dominicana. Para que tú veas, son iguales, pero diferentes. Tú sabes sí. Yo no sabía que también los vagos eran religiosos. ¿Religiosos? Claro. Eso permíteme dudar. Tú sabes que yo vi dos vagos ahí hablando sobre ese tema, y un vago le dijo a otro, yo voy a ver si creo una religión para eliminar los adventistas del séptimo día. Y le dice el otro vago, pero ¿y por qué? ¿Tú estás de acuerdo que se trabaje los sábados? Dice, no, es al revés, que solamente se trabaje los sábados. Y 6 días de descanso. Y hasta el medio tiempo. Hasta el mediodía. La deuda pública consolidada de República Dominicana, incluyendo la deuda intergubernamental, se ubicó en un 72.6% del Producto Interno Bruto PIB en diciembre del año 2020, según el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES. La deuda del sector público no financiero representó el 56.6% del PIB, mientras que la deuda del Banco Central de la República Dominicana fue de 16.1% del PIB. A diciembre del año 2019, la deuda consolidada del país era de 53.8% del Producto Interno Bruto. Hablamos de un incremento más que vertiginoso de casi 20 puntos. 19, casi 20. Métele eso al COVID. Sí, al COVID. ¿Eh? El COVID es el culpable. Claro. No cabe duda de que en el 2020... lo que va del 2021, en las finanzas públicas, en la economía en general de la República Dominicana y del mundo, pero como estamos hablando de la República Dominicana, en la economía nacional y de manera muy particular, las finanzas públicas han sido duramente golpeadas por esta situación del COVID, porque el país se ha visto obligado, el gobierno se ha visto obligado a incrementar de una manera importante el gasto público para proteger a la clase vulnerable del país a través de los programas sociales y para tener una que otra actividad económica que permita que la economía se mantenga más o menos. Todo el mundo sabe que hemos crecido negativo, que crecimos negativo en el pasado año, un 6%, si no me equivoco, menos de lo que se pensaba. Se pensaba que el crecimiento negativo sería de alrededor de un 9%, terminó en un 6%, pero todavía extremadamente alto y único en la historia de la República Dominicana. Entonces, eso ha impactado ya de una manera importante la deuda pública. No cabe la menor duda de que para este año la deuda externa o la deuda consolidada se va a incrementar, porque tanto el Banco Central como el gobierno van a tener que hacer sacrificios para la reactivación económica. El Banco Central va a tener que seguirá teniendo una serie de facilidades de una política monetaria laxa, y el gasto público se va a tener que mantener alto en un ambiente en el que todavía las recaudaciones van a estar difíciles. Y la actividad económica no va a volver a su situación normal en la que se encontraba en el 2019. En consecuencia, uno no puede descartar
que para finales de este año, principios del año que viene, la deuda pública consolidada oscile el 75-76% del PIB. Mira, realmente, yo te dije en estos días, lo voy a repetir hoy, que Luis Abinader, un presidente novato, un hombre sin experiencia de Estado, es decir, no había sido funcionario en ningún área del Estado dominicano, ha cogido el barco en un ciclón, una tormenta, de las peores, porque tú has visto que dijo el presidente... Como dice una película, la tormenta perfecta. Dijo Leonel Fernández que los pronósticos de los organismos internacionales y de los amigos que él tiene a nivel internacional que manejan la economía, dicen el mundo, que se cree que al final del año 2022 la evaluación va a ser que esta es la peor crisis económica generada por el COVID. Ahora, yo digo, Edmundo, tú has hecho un análisis con relación a la inflación, hiperinflación, deflación, es decir, esta cuestión es tan terrible, el COVID, que genera todos esos fenómenos encima de la economía, pero hasta ahora no se vislumbra nada positivo que le permita al presidente realmente coger el toro por los cuernos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que a veces uno ve sectores, como en el caso de la UAS, que pasó en estos días pidiendo aumento y fuñendo con eso. Señores, estamos en una situación que lo ese que hay tema que... está hoy. Ese tema está hoy. Entonces no es tan fácil, señores, lo que le ha tocado. No es ni siquiera que nadie ha empujado a Luis para ahí, sino una situación de salud, una situación económica que nadie le esperaba. Es decir, que el que puede salir de esto, como se dice a los negocios, el negocio que logró no cerrar, aunque no gane, es un éxito total. No cabe duda de que hay una situación extremadamente difícil y de que, lamentablemente, la reforma, porque ese tema se resuelve con una reforma, que ya estamos de acuerdo en que no es factible en este año, sino que debe de discutirse en este año para que cuando sea posible, entonces entre de manera inmediata para poder empezar a enderezar la situación y para que no llegue el momento en que las finanzas del Estado colapsen. Porque cuando hablamos de una deuda externa de un 72% y que posiblemente se dispara a finales de año en un 74, 75, 76, hablamos de que la rigidez presupuestaria será terrible. Entonces, eso obligará en los próximos años a que el gobierno se siga tomando prestado, pero tenemos que lograr un déficit primario, y eso solamente haciendo una reforma que haga que las recaudaciones se incrementen de manera importante, siempre y cuando se reactive la economía, porque hasta que no se reactiven todos los sectores, lamentablemente el déficit va a seguir siendo alto. Mira, Eddie, la superintendente de seguros, Josefa Castillo, tu amiga, pidió, mi pana full, pidió a las aseguradoras que respeten las normas establecidas en la ley vigente que regula el sector. Vamos a ver una historia que nos preparó nuestro compañero Edwin de la Cruz. Josefa Castillo llamó a las empresas aseguradoras a someterse a los parámetros que establece la ley para el mejor funcionamiento de ese sector y sobre todo para beneficio de los asegurados. El que está bien no tiene que hacer pataletas. El que está bien no anda buscando padrinos. Pero el que está mal tiene realmente que ponerse al día porque es una petición y un mandato de nuestro señor presidente de la República, Luis Abinader, que nosotros hagamos una gestión humanizada y humanizante, una gestión que proteja al consumidor de los seguros. Sostuvo que la ley que rige la Superintendencia de Seguros está obsoleta, ya que data de más de 20 años, tras indicar que en lo adelante contempla su modificación para adecuarla a los nuevos tiempos. Y para esto nosotros hemos solicitado a las compañías de seguro, a todo el sector, para que den su opinión sobre los aspectos a modificar, tomando en consideración no un beneficio particular de cada compañía, sino más bien tomando en consideración la sanidad del sector.
Castillo hizo además un llamado a los demás funcionarios para que hagan una revisión de las instituciones, ya que según ella el 50% de los dirigentes PRMistas no están posicionados en el tren gubernamental, situación que ha creado incertidumbre en el partido. Y amén de que hay que mantener lo que es la parte técnica en las instituciones y respetar a los empleados de carrera, también se tiene que tomar medidas con los que no son de carrera para poder colocar a los PRMistas y también a aquellos que fueron aliados. La funcionaria tocó el tema al encabezar una ofrenda floral ante el altar de la patria como tributo a los héroes de la independencia. El presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, y la presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras, FENAMUTRA, Jacobo Ramos y Ruth Díaz, respectivamente, expresaron su preocupación, al igual que nosotros, por el incremento en los precios de los artículos de primera necesidad. Nuestro compañero Edwin de la Cruz nos amplía más. Jacobo Ramos dijo que los constantes incrementos en los productos de primera necesidad obligan a plantear el tema de un aumento general de salarios. Hemos visto que en los últimos días, por ejemplo, los precios del pollo, los artículos de primera necesidad, todos se han disparado como consecuencia aparentemente de el uso de insumos que están trayendo de fuera y que se han aumentado también como consecuencia del aumento de los combustibles. Y eso nos pone a nosotros en una dinámica de tener que replantear o plantear la lucha por el aumento de salario en la República Dominicana. Ramos insistió en que la caída del poder adquisitivo del salario actual se ha tornado insostenible. La situación es insostenible. Nosotros estamos recibiendo muchísima presión de los trabajadores que están organizados en las empresas porque con lo que están ganando no pueden sobrevivir. De su lado, Ruth Díaz, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras, FENAMUTRA, también expresó su preocupación y dijo que de haberse materializado el aumento en el precio del pan, afectaría de manera directa la canasta básica. Hoy teníamos que haber amanecido con un incremento de 2 pesos, lo que iba a lacerar de manera muy directa todo el tema de la canasta básica, que de hecho ya está sumamente alterada. La presidenta de FENAMUTRA pidió al gobierno que congele los precios de los artículos de primera necesidad. Entendemos que para todo el tema inflacionario que se está produciendo, debemos de congelar la canasta básica de la República Dominicana y usted reunirse con esa buena voluntad que tiene con todos los empresarios que producen y los agricultores que producen los materiales para esa canasta básica y congelar esos precios por un tiempo. Las últimas semanas han estado cargadas de denuncias por los constantes aumentos en los productos de la canasta básica y la demanda al gobierno de que tome cartas en el asunto. Gracias a Edwin de la Cruz. Y la Unión Nacional de Pequeños Empresarios de Harina aclaró que se pospuso el aumento del precio del pan hasta que esos tengan una reunión con el presidente Luis Abinader pautada para las próximas horas. La azúcar con un incremento de un alrededor de un 60%, la manteca vegetal, la margarina, las levaduras, los plásticos, los mejoradores de masa y la harina han recibido incrementos que oscilan entre un 47% y un 50%. Desde el año 2009 hasta el 2020, los aumentos que nosotros hemos absorbido como propietarios de panadería oscilan en un 107%. El pan actualmente se vende a 5 pesos la unidad y se esperaba que para esta fecha se incrementara a 2 pesos, según habían informado los panaderos a los colmados, es decir, que se iba a vender a 7 la unidad. No es fácil. No. Porque tú sabes que en la capital y en las grandes megápolis la gente casi no come víveres, porque lo que comemos víveres somos los que hemos vivido en el campo, amamos los víveres, a mí me gustan los víveres. Incluso cuando tú te desayunas con plátano, batata, yuca y un par de ruedas de salami, no es igual que tú comete un pan. Ah, no, pero yo, café con leche y pan, con huevo, con queso, con jamón o con todito. ¿Te gusta tu pan a ti? Pues hay que tener cuidado con el aumento del pan, porque hay que tener problemas contigo. Entonces. Me van a masacrar a mí. Hablando de eso, pero no de pan, sino de agricultura, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, el sector ganadero y las principales empresas procesadoras de leche están trabajando en estrategias que permitan mantener estables los precios de los lácteos.
Durante un encuentro con representantes de las principales empresas de lácteos, el Conaleche y las asociaciones que agrupan a los productores lecheros de las distintas regiones de la República Dominicana, el ministro Cruz se mostró dispuesto a mediar entre las partes para evitar alzas del líquido y garantizar precios sustentables a los productores y procesadores. El titular de la cartera agropecuaria recordó que el país, al igual que el mundo, pasa por una situación especial por la pandemia que obliga a avanzar a todos los sectores con las herramientas que le tengan en las manos y que los otros objetivos se pueden ir alcanzando a través del consenso. La Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa, CODOPYME, está desarrollando un proyecto de siembra de sorgo blanco para producir harina para la elaboración de pan y derivados para las industrias avícola y porcina. El proyecto bajaría la importación de harina de trigo, aportaría mayor valor nutricional al pan, beneficiaría a productores de todo el país y contribuiría a la economía de los consumidores. Hemos presentado a las autoridades a través del Ministerio de Agricultura un proyecto para empezar a producir en el país harinas alternativas a partir del sorgo blanco. Ese proyecto lo elaboramos en el año 2013, lo presentamos en el 2014, no encontró resonancia, no fue atendido, pero nosotros lo hemos mantenido, incluso actualizándolo, y ahora la Comisión de Sorgo, que preside el señor Ministro de Agricultura, ha retomado el proyecto y vemos un momento muy positivo. Dijo que para ver el proyecto se han reunido con las autoridades del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, MIPYMES y PROMIPYME. Uno de los grandes problemas que tienen las personas para poder entender cuando hay una información económica de cualquier índole es si no tiene su acervo cultural desarrollado, ampliado. Así que para que usted se evite eso, quédese ahí para que escuche ahora el diccionario económico con nuestra experta Jennifer Peña. Ciudad-Estado. Un estado es independiente cuando comprende una única ciudad con soberanía sobre el territorio circundante. Las ciudades-estado más famosas son las de la antigua Grecia, como Esparta, Atenas y Tebas, aunque la mayor de las ciudades-estados existieron primero como monarquías a lo largo del tiempo desarrollando sistemas políticos alternativos como las aristocracias, las oligarquías y democracias.